Estamos hablando de una diferencia de 20, no, de 30 millones de pesos. Una diferencia superior de 30 millones de pesos solo en el impuesto predial. Es decir, en lo que va de este periodo del 1 de enero al 8 de febrero, 2021 contra 2020, llevamos 30 millones de pesos más en este 2021.